a todos ustedes que comparten esta iniciativa de participar en este proyecto. Mi nombre es Rodolfo Antonio Jacinto Cáceres. Estoy acompañando como tutor de la materia de lenguaje y literatura. Este día me corresponde platicar un poco, conversar con ustedes sobre este bonito tema, que es la literatura del clasicismo grecolatino. Antes de iniciar, me gustaría que esta plática sea interactiva. Me gustaría que me quieran alguna duda o alguna inquietud, o si ustedes conocen algo sobre alguna lámina que nosotros vamos a observar y les gustaría compartir. Con mucho gusto, yo estoy atento a todo lo que ustedes digan. Ok, entonces iniciamos. Al hablar de clasicismo grecolatino, hacemos alusión a la época clásica. Entonces nos referimos a una época cuyos fundamentos los encontramos en estas dos grandes culturas que creo que todos nosotros ya hemos escuchado, tanto la cultura de Grecia y la cultura romana. Los términos clásico y clasicismo se asociaron originalmente con los logros de la cultura griega y romana. En sentido estricto, un clásico es cualquier obra literaria de la antigüedad griega o romana que sobresale por su excelencia artística. ¿Me confirma si se me escucha bien el audio? Entonces, nosotros hemos escuchado muchas veces esta palabra clásico, ¿verdad? Para el caso que nos compete este día, tenemos en este sentido que clásico es cualquier obra literaria de la antigüedad griega y romana, pero hay unos aspectos bien importantes que hay que tener en cuenta, que no son cualquier obra, sino que esas obras tienen que sobresalir. ¿Sobresalir por qué? Ya sea por su excelencia artística, por su capacidad o por su relevancia que ha tenido en ese momento histórico. Vamos a ver qué nos dice el diccionario de la Real Academia Española. Perdón, era RAE, ¿verdad? Es un error de dedo. Según el diccionario de la Real Academia Española, clásico, dicho en un periodo de tiempo de mayor plenitud, una cultura de una civilización, de una manifestación artística o cultural. Y en segundo punto, también lo define como dicho de un autor o de una obra que se tiene por modelo digno de imitación en cualquier arte o ciencia. Entonces, bajo estos conceptos, nosotros vamos a seguir esta presentación. Tenemos que cuando empleamos el término grecolatino y lo aplicamos a la literatura, estamos haciendo referencia a la producción literaria llevada a cabo durante la antigua Grecia, en cualquiera de sus ciudades y etapas durante la antigua Roma, ya sea durante la República o el Imperio Imperial. ¿Me confirman si se me escucha o si hay alguna intervención con el audio? No, proseguimos. Entonces tenemos que son clásicas las obras de Homero, Virgilio, Esquilo. El periodo clásico abarca desde el año 5000 hasta el 300 antes de Cristo. Creo que más de alguno de la mayoría hemos estudiado, ya sea en educación básica como en bachillerato, a estos personajes, tanto Homero, Virgilio y Esquilo, que más adelante hablaremos un poquito más a detalle de estos grandes personajes distribuidos en la literatura grecolatina. Entonces, tenemos que cronológicamente la literatura grecolatina empieza con Homero, este gran personaje que dio origen a dos grandes obras de las que nosotros hemos tenido conocimiento y hasta el día de ahora son fuente de inspiración para diversos autores y para diversas obras literarias o teatrales. Tantos estas obras son la Ilíada y la Odisea. Ambas giran en torno a la guerra de Troya. La primera, narrando los sucesos de varios días en plena guerra, y la segunda, relatando el aventurero regreso de Odiseo, uno de los héroes de la guerra.
También tenemos que otros personajes sobresalientes, tenemos las miniaturas de estos personajes, Esquilo, Sófocles, Eurípides, que son los tres grandes maestros de la tragedia. Creo que también nosotros hemos escuchado hablar de la tragedia griega. Aristófanes, por su parte, no encontró rival como comediante. Es un personaje excelente para las obras de comedia, para la literatura en cuanto compete a la comedia. También tenemos estos personajes que se enmarcaron o se especializaron, por decirlo de una manera, en un aspecto importante de la literatura, tanto como es el ensayo. El ensayo, en especial el historiográfico, aunque también el relacionado con las ciencias naturales, así como, por supuesto, la filosofía, encontraron en Heródoto, Teucídides, Platón y Aristóteles sus grandes campeones. Creo que más de alguno de nosotros hemos escuchado ciertas frases que nos han dejado impactados, tanto de Platón como Aristóteles. Tenemos algún conocimiento de las profundidades que han alcanzado en la literatura estos personajes. Entonces llegamos a las características. En la literatura griega clásica aparecen algunas características de la forma de pensar y de ver la vida de los griegos. En primer lugar, tenemos la gloria y la nobleza. Cuando hablamos de la gloria y la nobleza, nos vamos a referir al aspecto de vida que ellos tenían. Y aún más el aspecto de vida, la forma de pensar. La forma de pensar. Bueno, estoy escuchando una interferencia, no sé si es de mi audio. Me confirma si se escucha bien y proseguimos. Muy bien, entonces prosigamos. Cuando hablamos de gloria y de nobleza, nos hacemos alusión a la forma de pensar de estas personas o de esta cultura, que ellos tenían una clara convicción entre lo divino y lo noble, ¿verdad? Para ellos era fundamental el aspecto divino remarcado en el aspecto de la humanidad. Más adelante vamos a poder observar que estas culturas eran abarcadas por el aspecto divino una gran parte de sus vidas. También tenemos otra característica como la justicia y la sabiduría. Ya hemos podido observar ciertos personajes que se caracterizaron por ser unos grandes pensadores, unos grandes filósofos, capaz de solucionar diversas situaciones de la vida cotidiana que para muchos en la época eran complicadísimas de lograr entender. Y estos personajes se detuvieron a pensar el porqué de las cosas y cómo darle solución. Entonces, esa era una característica de esta época, la justicia y la sabiduría. Perdón. La justicia, en primer lugar, que todo lo que ellos pensaban y todas las decisiones que ellos tenían que tomar iban encaminado a ese fin, a la justicia. Y la justicia como aspecto de la sabiduría. También tenemos otra característica que es el respeto por el destino. Seguimos recalcando el aspecto filosófico de estos grandes señores, grandes personajes, grandes escritores, grandes escritores poseían el respeto por el destino. Ellos se preocupaban del porqué de las cosas, del porqué del actuar del hombre y qué beneficios o qué perjuicio le podía traer a la humanidad con las diferentes decisiones que tomaran. También otra característica tenemos la moderación y prudencia en todo. Este es un desenlace de las características que ya venimos mencionando, que pensar antes de actuar, contemplar y meditar sus actuaciones, ¿verdad? Y todo esto llevaba a una moderación y a una prudencia en todo. Y también una característica bien importante que es el realismo. En este aspecto, el realismo lo contemplaban como
en palabras simples y claras, cómo es poner los pies sobre la tierra, observar lo que se daba cada día y desde ese punto de partida tomar sus decisiones. Vamos a hablar un poco sobre la mitología. Creo que en este aspecto estamos bastante empapados o bombardeados a través de toda la información que nos llega desde pequeños, pero vamos a hablar, yo sé que quizás ustedes saben más que yo, sobre este aspecto mitológico de esta cultura. Entonces, decimos que no cabe duda que la mitología griega es una característica fuerte de la época clásica. Como la cosmovisión o mitología es la manera de ver e interpretar el mundo. En la Grecia clásica, la mitología es una característica muy importante. Los griegos interpretan al mundo a partir de una serie de dioses que crean. Son los dioses los encargados de regir la vida de los mortales. La Ilíada y la Odisea del poeta Homero son dos colecciones clásicas de los Como ya veníamos hablando de estas dos grandes obras que con ellas dieron origen a la literatura grecolatina, creo que ya han tenido la oportunidad de leerlas un poco, por lo menos de darle un vistazo a estas obras tan interesantes y bonitas. Contemplamos en ella la necesidad que tenían estas culturas. ¿Por qué? ¿La necesidad de qué o la necesidad de para qué? Tenían una necesidad de que un ser supremo o unos entes supremos estuvieran a cargo de la protección y de la velación de dichas poblaciones, ¿verdad? Es por eso que nosotros encontramos en diversas doctrinas o diversas informaciones que es ahí donde nace la necesidad de estas culturas por crear una serie de dioses. Una serie de dioses que ellos le atribuían ciertas características y cualidades específicas que ya vamos a contemplar más adelante. En la antigua Grecia se siguió una religión politeísta. Entonces, entendemos por politeístas que adoraban a varios dioses. Estos, a pesar de ser inmortales, poseían características de comportamiento y actitudes similares a los seres humanos. Ellos poseían maldad, bondad, egoísmo, debilidad, fuerza, venganza y otras características como cualquier mortal, ¿verdad? Lo único que lo diferenciaban es que tenían un rango divino para las personas de esa época. Me gustaría saber si tienen alguna duda hasta este momento, alguna inquietud, alguna duda, me la hagan expresar. Pues esperamos al final de la presentación para compartir todas las inquietudes. Entonces, vamos a ver un poco sobre los dioses de la mitología griega y romana. Tome a bien compartir esta lámina donde podemos ver los diferentes deidades que poseían tanto la cultura griega como la cultura romana. Y vamos a ver las diferencias entre cada uno de ellos. Por ejemplo, tenemos a Hera, y en la cultura griega y en la cultura romana tenemos a Ares, ¿verdad? A Zeus, a Artemisa, a Apolo, a Hestia, a Poseidón, a Hades, Deméter, y ahí tenemos las características que le atribuían a estos personajes, a estas deidades, ¿verdad? Entonces, hablemos un poco sobre las semejanzas entre la cultura griega y la cultura romana. Cuando hablamos de cultura griega y cultura romana, nos vamos a referir a la literatura de cada población. Entonces, tenemos como primera semejanza que los romanos tenían relatos al estilo griego. Tomaban sus ideas semejantes, por no decir calcadas, de la literatura griega. Tenían los mismos dioses, ¿verdad? A pesar que tenían, como ya pudimos ver en la lámina anterior, tenían diferentes nombres, pero sus cualidades, características, y por decirlo de una manera coloquial, sus poderes
eran los mismos, ¿verdad? Solo que con diferentes nombres. En cuanto a la literatura, los romanos adaptaron en su lengua el latín. Otra semejanza es que los romanos tenían los modelos griegos del teatro, la poesía y la lírica. Todas estas atribuciones tomadas de la cultura griega. Llegamos a la diferencia, ¿verdad? La diferencia es entre la literatura griega y la literatura romana. En la literatura griega podemos observar que representan el origen del hombre a través de bellísimos mitos. Es ahí donde contemplamos la Odisea, ¿verdad? La Odisea que se trata de esta deidad que atraviesa por diversas circunstancias para lograr su objetivo. Entonces, en la literatura romana contaban con un pueblo más joven, ¿verdad? La poesía lírica nació del canto. Los griegos la acompañaban de un instrumento musical llamado lira. Es por parte de la literatura griega. En la cultura romana teníamos el teatro y las obras, ¿verdad? Que tenían un objetivo que no pretendía la catarsis o purificación de las pasiones. Era un espectáculo más como un circo cuyo fin era divertir y hacer reír al público. Es ahí donde nosotros también podemos hacer alusión a aspectos que hemos podido contemplar en diversas películas, tales como los circos romanos o aquellas plazas donde nosotros podíamos observar que personas o esclavos eran condenados a hacer reír de la gente y soltaban un animal feroz para que lo persiguiera y lo ejecutara en ese acto. También tenemos otro aspecto de la poesía. La poesía épica narra las grandes hazañas del pasado por parte de la cultura griega. En la cultura romana, los romanos prefirieron la comedia a la tragedia y la especial la representación de las costumbres como situación amorosa de la vida diaria. El arte se caracteriza por la belleza y la perfección en la cultura griega, ¿verdad? Es ahí donde contemplamos diversas creaciones majestuosas de estas deidades, ¿verdad? Que la dibujaban lo más hermoso que se podía. Las esculpían y la dibujaban como una perfección divina, ¿verdad? En cambio, en la literatura romana, la poesía romana fue creada para ser leída y difundida a través de un manuscrito. Por último aspecto, había dos tipos de obra, la tragedia y la comedia, ambas escritas en verso, ¿verdad? Caso contrario, en la literatura romana, que no ocupaban este aspecto del verso. Hablemos también de las tragedias, la tragedia y las democracias griegas. En Grecia, el teatro era una de las actividades más importantes. Esta actividad era financiada por los ciudadanos ricos, de manera que ellos podían exigir que se escribieran y representaran obras de acuerdo con sus intereses de clase social. Si nosotros nos ponemos a investigar más sobre esta cultura, podemos ver que tampoco se diferencia a otras culturas que hemos podido apreciar a lo largo de la historia. Siempre un cierto grupo de personalidades que poseían el poder económico y el poder tanto en tierras poder social, poder político, poder religioso, abusaban de su estabilidad para poder hacer a su antojo lo que ellos más creían conveniente, ¿verdad? Conveniente para su satisfacción personal. Es ahí donde nosotros podemos ver en este apartado qué tan importante era el teatro. Y no vamos a observar un teatro como el actual, que nosotros vamos a ir a encontrar una obra, una cierta historia, ¿verdad? Ya sea un drama, ya sea una comedia, sino que en esos tiempos era completamente diferente, ¿verdad? Era un teatro donde se satisfacía las necesidades y las exigencias de estas personas adineradas, ¿verdad? Entonces, sin embargo, ciertos escritores dieron a sus obras un contenido de crítica, es decir,
reflejaban en ella las contradicciones de la sociedad. En una palabra, sus obras eran antiaristocráticas. Naturalmente, con la actitud se ganaron el rechazo de la nobleza. Así como habían personajes que se encargaban de escribirle a los aristócratas, o sea, a las personas que poseían el poder económico, político y religioso, también habían personajes que se encargaban, tuvieron a bien también hacer una crítica de la realidad que ellos veían y que ellos contemplaban que no estaba nada bien. No podemos asemejar, lo podemos también hacer una semejanza con nuestros días, ¿verdad? Así como hay personas que se encargan solo de hablar lo bueno de hacer un aspecto político o económico, también hay personas que les gusta criticar sanamente en el buen sentido de la palabra. Si tienen alguna duda o alguna inquietud, me gustaría que me la hagan saber para irla aclarando. Entonces vamos a hablar un poco sobre la realidad política en Grecia. La democracia difería mucho de las democracias actuales. Si bien el gobierno estaba representado por la ciudadanía, no todos po podían ser ciudadanos. Solo podían ser ciudadanos los nacidos de una determinada ciudad, siempre que poseyesen bienes de producción. Miremos bien cómo era esta cultura en estos tiempos, ¿verdad? Ahora en día nosotros hemos dado un avance sumamente importante en este aspecto. Nosotros, por el hecho de nacer en este departamento, en este país, nosotros ya adquirimos la calidad de ciudadano. Y a nosotros se nos va a sentar una partida de nacimiento, nuestros padres piden la certificación de la misma, y nosotros ya comprobamos que somos ciudadanos de un determinado país. En nuestro caso, nosotros somos salvadoreños. En este tiempo no era así, ¿verdad? Vean cómo, qué triste es este aspecto, que nosotros ahora lo podemos ver tan insignificante, pero que en realidad era una causa de represión tremenda, que más adelante iba a causar muchos perjuicios a la ciudadanía. Veamos entonces cómo estas personas, a pesar que nacían en ese determinado lugar, pero por no poseer ellos o sus antepasados, ya sea sus padres, sus abuelos, o las generaciones anteriores, cierta producción, ciertos terrenos o cierto poder económico, no adquirían la calidad de ciudadano. Vean qué complicada y qué triste era la realidad política en la antigua Grecia. Por su parte, en Roma tampoco difería mucho, ¿verdad? En la antigua Roma era un reino basado en dos estamentos o clases sociales: los patricios, que eran las personas nobles, y los plebeyos. Los patricios eran miembros de las familias hacendadas de la antigua Roma, que formaban un orden social propio definido por la pertenencia a un mismo gen, raza o tribu. Se decía que los patricios habían conquistado un pueblo de los antiguos plebeyos. Todos los cargos políticos y religiosos se reservaban para los patricios y el matrimonio mixto con plebeyos estaba prohibido. Vemos que tampoco se diferenciaba mucho de la cultura de Grecia, ¿verdad? En este caso, allá podíamos ver a las personas aristocráticas, aquí podemos ver a los patricios, estas personas que también poseían unas cualidades, unas características que según ellos los hacían ser tanto superiores al resto de la población, al resto de la población que ellos denominaban plebes o plebeyos, ¿verdad? Entonces, ahí hacían la distinción y hacían el menoscabo al resto de los ciudadanos, ¿verdad? Porque tampoco los patricios eran la mayoría de las personas. Los patricios eran un pequeño grupo que ellos poseían el poder económico, el poder político y el poder religioso.
Más adelante vamos a hacer una pregunta con respecto a estas realidades políticas, a ver qué opinan. Entonces, tenemos características de las composiciones trágicas. Estas composiciones que ya anteriormente pudimos observar, fue el contexto en el que surgían estas composiciones. Estaban basadas en su mayoría en mitos o en antiguos relatos. Por lo general, eran obras de poca acción y los hechos se relataban a través de diálogos y canciones. A manera personal, me acuerdo de que cuando estudiábamos allá por el bachillerato, las tragedias eran bastante, en este momento uno lo mira como un tanto aburrido, pero porque esta característica son bien propias de las tragedias, no poseen acción, no poseen algo que a nosotros nos incentive, ya sea como la historia donde un personaje se dedique a hacer hazañas, ¿verdad? Sino que se enmarca más a unos diálogos o a canciones que ciertamente si uno le pone la verdadera atención que se merece, uno va a encontrar la riqueza de la tragedia, ¿verdad? Igual se busca en la tragedia restablecer el orden de una manera dolorosa. Me dicen que se me escucha un poco cortado el audio, me gustaría que si ahorita se me escucha mejor o en determinado momento se me llega a cortar la voz, me lo hagan saber. También tenemos otra característica que en el plano político explica la perturbación latente entre el hombre y el poder. Como ya vimos, las realidades políticas que existían en ese momento eran fuertes, eran graves, ¿verdad? Y habían personas que inclusive habían salido de estos mismos grupos de poder económico, social y político, que se sublevaron, ¿verdad? Que se pusieron en contra de todas las actividades que realizaban esta pequeña masa de pobladores en contra de la gran mayoría, y comenzaron a relatar, a escribir y a contradecir, ¿verdad? Todas las acciones que se llevaban a cabo en ese momento, ¿verdad? También tenemos que, como las representaciones trágicas, se buscaba exaltar la tradición mítica, el patriotismo, aleccionar y conmover. Los personajes más relevantes eran por lo común reyes, ya que ellos representaban los blancos más visibles de la sociedad y por medio de la tragedia, la vida privada de los monarcas pertenecía a todo el mundo. También podemos hacer alusión a nuestros días, ¿verdad? Que nosotros a través de los medios de comunicación y ahora a través de las redes sociales, nosotros podemos ser partícipes, podemos estar suscritos a diferentes canales de YouTube. Nosotros también presenciamos la vida y el actuar de estas personas, estos personajes que se llaman influencers. Nosotros estamos al pendiente, ¿verdad? Ellos relatan su vida, su actuar, y entonces ya se vuelve. También en este aspecto, en esta característica trágicas, en ese momento, los reyes eran el centro de atención. En ellos se basaban todas las obras. Tenemos en este aspecto las tres tragedias griegas. Y no vamos a adentrar o no vamos a profundizar más en estas tragedias, ya que son un poco extensas. Pero les hago la invitación a que por su cuenta les den una leída, las traten de analizar, dejan una gran enseñanza y nos remontan a estas épocas que nos han dejado, si bien nos han causado a la población un grave descontento, pero también a su vez han causado un gran beneficio a todos nosotros. Tenemos a Edipo Rey, que fue escrita por Sófocles, Las Troyanas por Eurípides y Agamenón por Esquilo. Los valores trágicos son los valores que se buscaban remarcar en las tragedias. Al leer las tragedias griegas encontramos que sus personajes muestran mucha dignidad frente a un destino
les es adverso. Así también encontramos en ellos gran templanza. También aparecen en las tragedias valores como los siguientes: exaltación de la grandeza individual, realismo e idealismo moral, al mismo tiempo, exaltación de la moral y la religión. En estos aspectos, por ejemplo, exaltación de la grandeza individual, estos escritores buscaban hacer hincapié en que cada persona poseía un valor, buscaban enaltecer el autoestima. La inmensa mayoría que por las tradiciones que se venían dando en la eternidad estaban por el suelo, estaban botadísimas, y ellos no se creían más que esclavos, ¿verdad? No se creían personas que merecían un trato diferente, personas que merecían tener otras condiciones de vida. Entonces, estos autores con estas tragedias buscaban enaltecer la grandeza individual. Igualmente buscaban el realismo e idealismo moral, como ya lo dijimos en algún momento. Como ya lo mencionamos en algún momento, que el realismo era centrarse en sí mismo para ver el actuar y el pensar en beneficio de la misma persona. Me dicen si se me está cortando, se me escucha bien, se ve imagen. Muy bien. Ya a manera de conclusión, ya vamos a retomar este aspecto muy importante que me gustaría que se tomen un momento leyendo conmigo, reflexionar un poquito estas importancias o estas conclusiones que deben destacar sobre esta presentación. Entonces, tenemos la importancia de la cultura griega y romana. En primer lugar, el gusto por las artes lo tomamos por la iglesia clásica, ¿verdad? Hasta el día de ahora, nosotros podemos ver esas grandes obras que ya hemos apreciado en diferentes aspectos de nuestra vida, que nos remontan a la antigua Grecia, a esa época clásica, ¿verdad? Hemos visto películas, Troya, otras películas que hacen alusión a estos seres mitológicos y que en ese momento eran deidades para estas culturas. La democracia no tal como la conocemos ahora, pero la democracia en sí, el aspecto medular, la palabra en sí, fue una invención griega, ¿verdad? Desde ahí, desde la cultura griega, nosotros podemos ver los inicios de la democracia, ¿verdad? Que ellos venían incentivando, ¿verdad? Estos personajes que se levantaron en contra del poder venían incentivando esta cualidad. Permítanme. Me dicen que tengo mensajes en el chat, pero fíjate que no me parece un mensaje, no sé si puede transmitir la ventana porque no me aparece en el chat los mensajitos que me están haciendo llegar. Ah, ok, me están diciendo que se escucha cortado. Bueno, entonces vamos a seguir haciendo unas pequeñas pruebas. Y me dicen si se escucha bien. Ok, entonces, gracias por hacerme saber que se escucha entrecortado. Muy bien, dicen que me están comentando que ya se escucha bien. Entonces, seguíamos hablando sobre estas importancias. Decíamos que la democracia, tal como la conocemos ahora,
esa palabra o ese medio de acceder al poder en este aspecto político fue una invención griega. En la actualidad, las obras de literatura clásica se siguen leyendo. Nosotros ya en su momento nos dejaron de tarea, ya sea en bachillerato como en educación básica, leer ciertas obras literarias, ¿verdad? Las tragedias griegas, la Ilíada, la Odisea, ¿verdad? Incluso todos estos escritos, todas estas literaturas son hasta el día de ahora inspiraciones para artistas modernos poder crear ya sea su propia historia, poder retomar de ellas y analizarlas más profundamente. En las ciencias, la influencia griega es determinante. También en el aspecto o en la materia de matemáticas, nosotros también podemos ver que estas grandes culturas nos dejaron un enriquecimiento grandioso para nuestros días, ¿verdad? Como manera de ejemplo, les he puesto aquí el teorema de Pitágoras, ¿verdad? Que es un tema de estudio de las ciencias matemáticas. También tenemos la influencia de este gran personaje, de Tales de Mileto, que también lo vemos en la geometría, que es sumamente importante para nuestros días. Por el aspecto de los romanos, nos heredaron el derecho, ¿verdad? Y el derecho romano, para algunos de ustedes que estén aspirando a la carrera de la licenciatura en ciencias jurídicas, van a contemplar este aspecto bien importante, que es el derecho romano, ¿verdad? Que vamos a ver que el origen de todas esas leyes, todas esas normas que hasta el día de ahora muchas están implementadas sin saber nosotros que el origen viene del derecho romano. Una gran enseñanza que nos han dejado estas culturas, ¿verdad? Que hasta el día de ahora nosotros la seguimos meditando, la seguimos dando seguimiento y siguen siendo de una gran utilidad para la población. De igual manera, los códigos de la legislación actual tienen su base en buena parte del derecho que heredamos de los romanos. Como ya dijimos, si el derecho viene en gran parte de la cultura romana, por ende, los códigos y las normas también tienen su toque de inspiración en esas legislaciones que se implementaban en esos días. A manera de ejemplo, o a manera un dato curioso, me gustaría comentarles algo. No sé si ustedes han escuchado ¿cómo les podría decir? O esa norma de cortesía, o esa norma de ser caballerosos, que siempre que vamos caminando en una acera y vamos con nuestra pareja, ya sea nuestra novia, nuestra esposa o una amiga, pero siempre que sea del sexo femenino, nosotros como caballeros tenemos que ir al lado de la calle y ella tiene que ir adentro, al lado de la acera, ¿no? Nosotros ahora en día lo vemos como una norma de caballerosidad, porque así nos lo han inculcado, nos lo han inculcado, perdón. Pero en su momento esa era una norma, por decirlo así, cierta norma machista. ¿Qué sucedía? En esos tiempos, las personas o el ser con mayor importancia era el hombre. Era el ser que se encargaba de procrear el linaje, ¿verdad? De que el linaje no se quedara estancado, sino que siguiera, ¿verdad? Y también el ser que poseía la fuerza, era la fuerza de trabajo, la fuerza de poder que tenía el gobierno en ese momento y que era utilizada para las guerras, para llevar el sustento a la familia. Y por ende, la mujer era considerada como un ser inferior, como un ser que no poseía mayor derechos o mayores cualidades, sino que solo servir de instrumento para procrear hijos, ¿verdad? Entonces, como en ese momento o en esa época de la historia, en esa época de la historia, las infraestructuras no eran del todo
bien hechas, no eran sólidas. Entonces, muchas veces habían sismos y se derrumbaba, ¿verdad? Entonces, el hombre siempre tenía que ir al lado de la calle para salvaguardar la vida. Y en caso de un percance, un accidente, un terremoto, un deslave, un derrumbe, quien perdiera la vida sea la persona que iba al lado de la infraestructura, por ende la mujer, ¿verdad? Entonces, desde allí viene ese dato curioso que ahora en día nosotros lo vemos como un dato de caballerosidad, pero que su origen lo tiene en la cultura romana y es ese aspecto bien importante, ¿verdad? Que nosotros ahí podemos observar cómo ha cambiado la forma de ver las cosas, ¿verdad? Que a pesar de que nació o surgió de una mentalidad un tanto cerrada, ahora en día se retoma para un aspecto de mayor importancia y una igualdad de condiciones, ¿verdad? Una igualdad de género, que tanto el hombre como la mujer poseen los mismos derechos y las mismas condiciones. Igualmente, ya para ir culminando, nuestro idioma también tiene raíces griegas y latinas. Pensemos en palabras como geometría, geología, pedagogía, democracia, magnetismo o átomo, y así podemos seguir mencionando palabras o dichos o frases, ¿verdad? Incluso para en el aspecto religioso, si ustedes son algunos de ustedes son de la religión católica, ustedes pueden observar que los escritos o los manuscritos, los antiguos, ¿verdad? No los traducidos, sino que el origen de las raíces vienen en la escritura en latín, ¿verdad? Y por ende, poco a poco han ido surgiendo los cambios y se han ido modernizando, ¿verdad? O porque las personas han ido emigrando a ciertos lugares, han ido cambiando ciertas palabras, ciertas formas de actuar y por ende su lenguaje, ¿verdad? Entonces, hasta aquí ha sido mi participación sobre esta presentación del clasicismo grecolatino. En este momento yo tengo unas preguntas para ustedes que me gustaría que me las contestaran. Les voy a hacer unas interrogantes. En primer lugar, la primera pregunta que yo había preparado es que me dijeran, a ver si habían prestado atención a esta presentación, cronológicamente, ¿con qué obras inicia la literatura grecolatina y de qué tratan? Cronológicamente, ¿con qué obras inicia la literatura grecolatina y de qué tratan? Esa es la primera pregunta que yo había preparado para ustedes. Me gustaría que alguno de ustedes me contestara, a ver si me he dado a entender. Con esto me ayudan a que de verdad me he dado un poco a entender, ¿verdad? Y ustedes han logrado captar, aunque sea un poquito del mensaje. Isabel, la Odisea y la Ilíada. ¿Alguno de ustedes? Muy bien, Isabel, la Odisea y la Ilíada, es muy correcta tu respuesta. ¿Me podrías decir, ya sea tú, Isabel, o algún compañero, de qué trata, brevemente, de qué trata tanto la Odisea y de qué trata la obra de la Ilíada? Muy bien, Homero. Entonces, ahora les hago la otra pregunta. La siguiente pregunta es un poco más reflexiva.
La siguiente pregunta es un poco más reflexiva. ¿Qué semejanzas encuentran entre la forma de la religión y la forma política de la época grecolatina y la nuestra, verdad? Una semejanza, una o dos semejanzas, me gustaría que me la hicieran saber a lo largo de esta presentación. ¿Qué semejanzas ustedes encuentran de la época grecolatina y romana que hemos estado hablando, nuestra época actual? Siempre cree en algo sobrenatural, siempre, correctamente. ¿Te fijan? Mano está siempre necesitado de un ser supremo, un ser que esté en protección del mismo. Bien, esperemos la respuesta de Caleb y Jonathan. Correcto, Caleb. Si se fijan, este aspecto es bien importante. Me gusta cómo ustedes lo han retomado. El ser humano cuidado, rendir de cuentas, por así decirlo, un ser supremo. Que un ser supremo o unas deidades superiores siempre estén a la protección nuestra. Correcto, Jonathan, la democracia. La democracia, como ya lo platicamos un poco. Es una riqueza que nos da de nuestra cultura, que hoy en día está un tanto afectada o vista de diferente manera, es un medio de la cultura externa, tanto como lo era en ese tiempo. Sí, Mario, tienes toda la razón. Podemos ver esa característica, ¿verdad? Que no hemos perdido. Nosotros también podemos ser críticos de estas costumbres que pueden tener diversas religiones, ¿verdad? De que nosotros podemos llamar, crear imágenes, adorar de ciertas ciertos personajes o ciertas imágenes. Pero también nosotros podemos ver desde dónde vienen nuestras raíces, ¿verdad? Y abarcando un poco más otros temas, tanto de lenguaje como de sociedad, también nosotros podemos ver que nosotros en América Latina venimos o estamos empapados de diversas culturas a nivel mundial, ¿verdad? Nosotros también hemos heredado ese aspecto político, social y religioso, que está fundamentado en las culturas griegas, en la cultura romana. Por ende, este comentario que hace Mario está haciendo alusión a la ideología católica, ¿verdad? O a la religión católica, que en este momento no se denominaba como tal, pero también tiene sus raíces bien impregnadas en esta cultura. Bueno, como tercer pregunta, yo les traía preparado. Ya la última, como tercera pregunta que les tenía preparado, es en sus palabras, ¿cuáles son las enseñanzas que nos ha dejado la literatura grecolatina?
en sus palabras, ¿cuáles son las enseñanzas que nos ha dejado la literatura grecolatina? Correcto, Mario, la democracia. Correcto, un aporte cultural. En esta frase o en estas palabras que dice Isabel, me recuerda a cierto programa o a cierta serie de televisión que creo que ustedes ya conocen o ya han escuchado de ella. Decía una frase bien, bien cierta. Quien no conoce la historia está condenado a repetirla, ¿verdad? Isabel dice que nos deja un aporte cultural, ya que nos permite conocer un poco del pasado de una manera peculiar, ¿verdad? Y conocer el pasado es sumamente importante. ¿Por qué? Para poder observar cuáles son los errores que se han cometido con anterioridad, pero no principalmente los errores, sino que cuál es el beneficio, cuáles son las cosas constructivas que hicieron esas poblaciones o esas culturas, retomarlas y beneficiarnos de ella y seguir avanzando en nuestra vida. El teatro, podríamos decir, dice Mario. Quiere el teatro, provienen las películas de hoy en día, correcto, ¿verdad? Correcto, esas obras teatrales que en esos tiempos solo podían acceder las personas con el poder económico y que eran solo para satisfacción, ¿verdad? Nosotros también hoy podemos, tenemos un poco más de libertad, que nosotros podemos ir al cine o podemos comprar unas películas, podemos descargar una serie, poder verlas en nuestra casa, pero toda esa diversión y hasta cierto punto ese aspecto de ocio lo tenemos heredado, heredado de estas culturas. Correcto, Jocelyn. La ciencia, ¿verdad? Las ciencias, como ya pudimos ver, la geometría, geología, pedagogía, el magnetismo, todas esas investigaciones que estos grandes personajes se tomaron el tiempo de analizar y reflexionar, nosotros ahora en día solo estamos repasando, esperando que alguno de nosotros pueda hacer un nuevo descubrimiento o dar un nuevo paso en esta ciencia, ¿verdad? Caleb dice, nuestro idioma podría ser su raíz, es correcto. Nuestro idioma, por ejemplo, aquí en El Salvador, tenemos variedad de palabras, infinidad de palabras, pero que tienen su origen en el idioma español. El idioma español tiene su origen en la lengua latina, ¿verdad? Entonces nosotros también venimos heredando eso, ¿verdad? El arte, correcto. Nuestras ideologías, ¿verdad? Nuestras ideologías, correcto, como ya lo veníamos hablando, la necesidad de tener un ser supremo que esté al tanto de nosotros, la forma de actuar, ya sea política, socialmente, ¿verdad? Que no ahondamos mucho en el tema social, pero ahora en día también tenemos claramente diferenciado esas dos clases políticas, ¿verdad? Ahora los expertos dicen que hay clase alta, clase media, media alta, media baja y clase baja, ¿verdad? Pero ciertamente siempre estamos, siempre las dos clases que podemos ver a simple vista, clase alta y la clase baja, ¿verdad? Y vemos que la clase alta tienen el poder y son unos pocos, ¿verdad? La clase baja somos la inmensa mayoría, ¿verdad? Que ciertamente hasta nuestro día nosotros hemos podido
tener mayores derechos y hemos alcanzado a través de las luchas de todos estos personajes y de otros tantos más que ya más adelante conoceremos, ciertos derechos que estas personas, tanto los plebeyos, ¿verdad?, como la servidumbre de aquel entonces no poseían. El estudio de los astros, correcto, ¿verdad? Muy bien, entonces les agradezco su participación en estas preguntas. Con eso me han dado a entender que sí han prestado atención, ¿verdad? Espero yo haberme dado a entender un poco, ¿verdad? Y los invito a que sigan estudiando todos estos temas que son sumamente importantes. Y al contemplarlos, al meditarlos un poquito más, vamos a entender que todos estos aspectos nos ayudan a nuestra vida. Todos estos aspectos se vivieron en esa época. También nosotros, quizás no igual, de igual manera, pero con otras características o con ciertas cualidades, también nosotros somos partícipes hoy en día, ¿no? Entonces, muchas gracias. No sé si tienen alguna otra consulta, me la pueden hacer saber. Si no, hasta aquí dejamos esta intervención. Voy a esperar un momento mientras me dicen si tienen alguna consulta o alguna inquietud. Muy bien, creo que no. Entonces, muchas gracias nuevamente por su atención prestada, por esta casi una hora que hemos estado platicando sobre este tema muy interesante. Gracias a ustedes por haber participado. De igual manera, los invito a que sigan entrando a los foros que están habilitados en el expediente, que sigan empapándose de este conocimiento que es para un fin, ¿verdad? Para participar de este examen, pero principalmente para nuestro enriquecimiento personal, ¿verdad? Así que muchas gracias, pasen una feliz noche, ya estamos en vacaciones, felices vacaciones, les deseo.